Gabriela, ¿qué era el proyecto educativo transformador Incasamana? Ya, Incasamana era un espacio para ser. Era un espacio en el que los adultos preparábamos el ambiente a que los chicos vayan y elijan qué hacer y aprendan de esa experiencia de estar y de compartir. Entonces era un espacio en el que ellos podían ser ellos mismos, estar contactados con su ser interno, con lo que les mueve, con lo que les gusta, aprender qué es lo que más les gusta hacer y siempre enfrentarse a eso. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Y hacerlo. No había un adulto que te diga qué hacer. Ser importante es introspección. Ahorita, como estoy, ¿qué es lo que quiero hacer? Y eso, hacerlo. Bueno, ¿qué pasó con el proyecto para que hoy no existiera más como una escuela libre, una escuela activa, todo más? Habíamos tenido experiencia de tener que ir ministro de Educación tras ministro de Educación explicándole de qué se trataba, diciendo que bueno, que no queremos tener calificaciones, que no creemos en las calificaciones, que al calificar se está haciendo injusto porque el aprendizaje es un proceso de la vida. Entonces, que lo que podíamos hacer era poner una calificación cuando alguien terminaba el proceso. Y eso era así. Pero cuando fuimos a este gobierno, visibilizamos la apertura que había en ese centro educativo y se asustaron. O sea, dijeron, no es posible que haya centros educativos tan diferentes si aquí nosotros queremos, según ellos, era ordenar la casa y tener una educación para todos. Entonces, la educación tiene que ser para todos. Y porque este gobierno planteó la revolución educativa como una educación igual para todo el país, fue que desapareció Incasamana y muchos proyectos más. Incluso primero crearon las escuelas gestoras del cambio, que fue un estamento público en el que se hizo la sistematización de más de 300 experiencias educativas alternativas en Ecuador. Y luego de eso las disolvieron a todas y pusieron educación que en algunos aspectos podría ser distinta a la que hubo y tal vez un poco más adelantada, pero en nuestro caso nos hicieron retroceder 30 años. María Gabriela, ¿qué tú harías como ministra de la Educación para expandir la educación alternativa y para que otros proyectos y otras personas puedan desarrollar una educación transformadora en el Ecuador? Bueno, primero visitaría los pueblos y haría que los pueblos se concienticen de la importancia de lo que son, porque la educación ya ha bajado la autoestima, la poca autoestima que quedaba después de ser un pueblo invadido, ¿no? El Ecuador invadido y ahora invadido nuevamente por una colonización educativa. Entonces ha quitado en los pueblos la confianza de ser y en las personas, por supuesto. Entonces, como trabajaría con las provincias, trabajaría con los pueblos nativos, con las comunidades, también con los pueblos no nativos, con el pueblo mestizo, en ver, en encontrarse y reencontrarse consigo mismo, con la identidad y con la cultura que hay detrás de cada uno, con la razón de ser de cada pueblo, porque eso es lo que primero recuperaría. Si no, no podría recuperar la educación. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.